Hola a todos, soy María José Londoño y estoy aquí para comentarles los titulares de las noticias más destacadas en este LPTV Esencial. Para comenzar, iniciaron las obras en el intercambiador de Los Cedros. El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa, formalizó en la mañana de este miércoles el inicio de obras del intercambiador de Los Cedros, que tiene como finalidad mejorar la movilidad en la ciudad. El mandatario municipal sostuvo que el pico y placa, que se iniciará el lunes 9 de mayo, fue pensado para mitigar los trancones que se presenten en el sector de Los Cedros a raíz de las obras. La inversión es cercana a los 24 mil millones de pesos y durará 2 años. Calle 34 con carrera 22 en el sector de Fundadores, un dolor de cabeza para motociclistas de Manizales. 3 motociclistas se han accidentado en 5 días en la calle 34 con carrera 22 de Manizales, en el sector de Fundadores. 2 cayeron del puente. Un ingeniero experto en vías visitó ayer el lugar y explicó que se observan 3 tipos de afectaciones: grietas, deterioro y separación de las juntas hasta 4 centímetros y daño superficial. Se recomienda el sello inmediato de las juntas, indicó. Elección del rector en la Universidad de Caldas sigue en suspenso. Los posibles impedimentos que tienen integrantes del Consejo Superior de la Universidad de Caldas para votar en la elección del rector 2022-2026 llevaron al Consejo Superior a declarar la suspensión automática del proceso. Por eso, es probable que el viernes, como estaba programado, no se realice la sesión para escoger al nuevo rector. Aumentan las basuras en zona rural de Manizales. Un ciudadano se comunicó con La Patria y denunció que personas inescrupulosas están arrojando escombros, restos de tuberías, sobrantes de construcción y basura en el sector del Cerro de Oro y en la vereda Buenavista, jurisdicción de Manizales. Salí a montar en bicicleta y me encontré con que este sitio turístico estaba lleno de escombros, costales, maderas, tuberías y se ve muy feo, tanto para los que hacemos deporte allí y para los visitantes, porque es un sitio turístico, expresó el denunciante. Riegan semillas con drones para restaurar áreas en Caldas. Empezarán a volar drones para esparcir semillas por terrenos que la gobernación de Caldas tiene en Letras Tolima y Pácora Caldas, donde más adelante esperan ver crecer árboles nuevos. De eso se trata el proyecto Restauración Área, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, que cuenta con empresarios como operadores técnicos y con Corpo Caldas como entidad escogida para desarrollarlo como prueba piloto. La idea es, si hay buenos resultados, llevarla al campo colombiano. El cineasta Simón Mesa llega a Manizales con Amparo para mostrar su lucha. Es 1998 y Amparo no quiere que su hijo Elías pague el servicio militar en una zona roja del país. Por ello, se contactará con alguien que conoce el mercado negro para que le saque la libreta militar, aún sabiendo que el costo del trámite es alto para ella. Esta es una breve reseña de Amparo, el largometraje de Simón Mesa Soto, que se estrenará este viernes a las 7 de la noche en el Teatro Los Fundadores en Manizales. El cineasta paisa debuta en los largometrajes. Esto sería todo. Recuerda que si quieres más información puedes visitar www.lapatria.com, seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y TikTok como La Patria Com y en Facebook como La Patria Manizales.